Hay un poco de físico, creo. Rector, ¿qué tal el cariño de la gente? Mucho, mucho, mucho. ¿Qué decir a los amigos de Puno que no han recibido con tanto cariño? Yo tengo una deuda con ellos inmensa. En todas partes donde voy siempre tienen manifestaciones de cariño. Y ahora en Puno hemos inaugurado el CEPRE UNI. Hay 18 puneños que han entrado a la UNI por el servicio de CEPRE UNI que vino de Lima a la UNI. Y hemos inaugurado la Escuela de Alto Rendimiento de Ingenieritos del Perú. Los niños de esta escuela estudian español, inglés, chino, aymara y quechua. Y aprenden cálculo superior que se estudia con un inglés en la UNI. Eso es un potencial inmenso. Ahora no se ve, pero en el futuro se va a ver. ¿Se va a replicar esto en otras regiones? En todas las que lo pida. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Qué palabras entonces del rector de la Universidad Nacional? No se compara a verlo por televisión que venir acá. Y la emoción de bailar en Puno a mis años y bailar para la Virgen de Candelaria es algo inenarrable. ¿Qué decir al gobierno? Por algo es patrimonio de la humanidad. ¿Qué decir al gobierno que dijo que Puno no es el Perú? Es un error inmenso. Puno es el Perú. ¿Qué pedirle a la Virgen de la Candelaria, doctor? Que se entienda todos los peruanos, hombres y mujeres y niños, que hay un mandamiento inmenso. El quinto no matar, ese es el mandamiento.